Yo soy excombatiente de la FARC en proceso de reincorporación. Estamos en este proyecto de Remando por la Paz. Bueno, nosotros inicialmente pues pensamos en una atracción turística, mirando los atractivos que hay en la zona, que es una zona de reserva campesina. Tiene mucha selva, aves, animales, ríos. Entonces quisimos como darle un aprovechamiento a ese río ya para La Paz. Digamos, queríamos aprovechar algunas de las experiencias que tuvimos dentro de la confrontación, que fue sortear varias veces el cruce de ese río. Ahora pues queríamos como aprovecharlo en los temas de La Paz, y una de las ideas es con el turismo. Y yo creo que es una buena iniciativa. No es fácil hacer empresa, no es fácil arrancar, pues que siempre la estigmatización también, ¿no? Es muy difícil. La gente siempre tiene ciertos temores a venir aquí y dice, uy, no, ese es un guerrillero, ese, bueno, un guía guerrillero, o que no sé qué, ¿sí? Todas estas cuestiones. Pero bueno, de eso se trata el proceso, y de eso se trata empezar a, pues, a llamar a la gente a que venga, a que hablemos. Pero bueno, ahí está el trabajo político, está el trabajo de hacer la paz, de dejar un fusil y coger un remo. Entonces es una transformación también, y lo estamos demostrando, ¿no? Que no es con palabras, sino con hechos realmente. Sí, la idea de nosotros es fortalecer el turismo, el deporte, y que eso sea, digamos, como nuestro proyecto de vida, que sea nuestro sustento de vida, poder nosotros sobresalir, salir adelante con este proyecto y que podamos vivir de él. Yo creo que la invitación es a que nos visiten. Primero que todo, que nos visiten y conozcan nuestro proyecto, conozcan los atractivos turísticos que tenemos en el Caquetá, y que se den cuenta de primera mano qué es lo que nosotros estamos haciendo, que solamente estamos pidiendo es una oportunidad, que nos dejen salir adelante, que nos dejen trabajar y que nos ayuden para poder salir adelante. Entonces, por medio del turismo y por medio del deporte.